Os presento, hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter-Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Bueno, amigos, resulta que estaba con él y me ha dicho: oye, Poki, ¿recuerdas el vídeo este en el que cambiaste la Dragon Lore por una serie de cosas y además unos guantes? Lo subiste al canal y dijiste que si era muy apoyado venderías los guantes y abrirías cajas, ¿lo recordáis? Ha venido Ney a recordármelo. Y sí, ajá, toca. ¡Hola, chiquito! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Noches. Vamos a vender estos guantes, los entrelazado carmesí, que no sé el precio que cuestan, que igual me llevo un susto. Y los vamos a vender al precio mínimo para comprar todo cajas de guantes con el objetivo de recuperar unos guantes. Esto habitualmente no sale bien. Chavales, solo os digo que este vídeo es por vosotros. Es verdad que en cierto modo yo me quería quitar los guantes, pero lo más fácil era venderlos por 400 euros, comprarme unos que me gustaran por 400 euros y risas. Nos la estamos jugando el 100%, o sea, ahora mismo no tenemos guantes y tenemos 160 cajas. ¡Ah! Recordaros, es importante. Vamos a recuperar por un lado. En la descripción de este vídeo tenéis la página de SkinClad, que os hace un 10% de descuento en el primer depósito y los directos de Facebook. Dicho esto, chicos, nos metemos ya al jaleo. 160 cajas, como ya sabéis, hay dos cajas en las que nos puede caer tanto guantes como guantes. Y sería la caja de guantes y la caja clutch, que también tenemos guantes. Pues vas a abrir la 3-re. Vale, ya, y... despedimos el vídeo, ¿vale? Vale, me encanta, tal cual. Venga, vamos al lío. Por cierto, la caja de guantes es la caja en la que más rojas pasan. Mira, dos rosas. Hostia, si llego a caer unos guantes de primera. Siempre que he hecho un opening contigo últimamente, nunca ha tocado nada. Vamos a romper la rutina, bro. El último fue espectacular, tú. El último fue récord de azules, no te digo más. 23. Tercera caja, abrimos la 3-3 todo el rato. Hoy tengo buena sensación, ¿eh? ¿Buen presentimiento? Sí. Me parece buena idea, a mí también. ¿Y tú? Yo, a ver, tengo susto. De momento tengo susto. La primera minuto sonríe, luego ya al final. Vale. De hecho, vamos a hacer una cosa. Ahora mismo estáis viendo mi cara actual. Es esta, normal. Y ahora os voy a poner un clip mínimo del final del vídeo. ¿Un spoiler? Pero no, sin celebración, solamente mi cara al final. Este es el opening, ¿eh? 8, 16, 24, 32, 40, 40. O sea, habéis comparado, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo va a ir el vídeo. Solo ellos lo saben, si eres feliz o eres triste. Sí, a mí se me nota mucho, ¿eh? Y las ganas de hablar, o sea, cuando llevemos 100 cajas y nada tocan nada, igual ya estoy abriendo por abrir, triste. O sea, la gente ya sabe cómo acaba este vídeo. Bueno, igual estoy muy triste y me han caído unos guantes y son una mierda. O puedes hacer la inversa, engañarles. Os puedo engañar también, está de todo, chiquito, o sea, podemos jugar con sus mentes. Bueno, como esta, pero... Hostia, cuidado, que son 80 cajas de estas y cuando hayamos acabado, 80 de las otras, madre mía. Las últimas 80 del tirón. La última vez que hice esto, sabes que salió mal, ¿verdad? Muy mal. Horrible. Además esto se buguea. Uy, uy, qué lentito va. Vamos, por favor, algo amarillo ya. Ay. ¡Vamos! Unos guantes no lo sé, pero una roja está atrás. ¡Ojo! Ha pasado. Oh, Dios, la hemos visto, está presente y nos quedamos con la Galil arena negra. Nos podemos rendir cuando queramos, estamos a tiempo. ¡Ojo! Primera rosita del vídeo. Estado 0-3, reventadísimo, otro puto rollo, pero bien, primera rosa en las 15 primeras. Vamos, poco a poco. Venga, la rojita ya. Oh, bueno, la amarilla, si vamos María, buscando. Con los guantes revés. Calla, tío, te imaginas si me caen los mismos en... Ojo, ha pasado la roja, pasa la famas. Y otra vez la cierro. Oye, cada vez que pasa algo tocho me cae la cierro, ¿eh? Llevamos ya, creo que este es el cuarto opening desde toda la buena suerte que tuvimos. Está volviendo. Bien, la nueva, venga. Que la cara del final. La cara sigue estando ahora mismo bien. Ahora de momento yo todavía no me asusto. Quedan muchísimas cajas. Esto, el problema viene cuando te quedan 20 y no te ha tocado nada. Ahí ya, cuida el susto, ¿eh? Muevo. Ojo, amarillaco. Suelo, MP9 entre las dos monedas. Muchísimas gracias. Vámonos para abajo. Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado que de guantes ya hemos fumado la mitad. Abrimos. Caja clutch. Aquí está la M4 Neonoag, chiquito. Que también con esta atrás recuperaríamos prácticamente lo opening. Neonoag. Ojo, la USPS. ¿Esta te gusta, no? No. ¿El qué? ¿La caja o ese arma? El arma. Para ti. El AVP Mortis, la UG. Mira. Ojo, la negue. Vamos, chavales, va. Esos likes, reventarlo. Más likes haya, más suerte vamos a tener, chiquito. Vamos, mi niño. Ay, que te doy 2000 más reventan. Gracias por esos me gusta, de verdad. Se nota que le estáis dando. No te lo voy a negar. Empiezo a tener ya un poquillo de susto, ¿eh?
No ha habido ni amago de roja. Otra pez rojo de estos, pez león. Vamos. ¡Ojo! ¡La Mortis! ¡La Mortis! Bueno, suelo. Palmado de bomb. Nate, creo que empieza a tener una sensación mala que va acompañada de este opening. Y es en el momento en el que estoy pensando si puedo volver en el tiempo, que me pasa en la mayoría de openings. El día que descubra cómo se vuelve en el tiempo, chavales, yo saldré de pobre, os lo prometo. Hombre. Ojo, la cortes, el AVP. Y otra Nege Pet León, tío. Me estoy quedando yo mal y no es mi opening. Pues espérate, espérate al final, a que me siente de verdad yo mal. Con esta track ni tan mal. Es cuando me reí de mucho. Es cuando te reirás. ¡Caja de guantes! ¡Ojo! ¡Prosigamos! ¡Apa! ¡Julián! ¿Se te ha caído algo, Nege? Pues espero que sea buena. Bueno, otra MP9 arena dentro de estas camas de arena. Oye, de momento no se cumplen las expectativas, ¿eh? Ninguna roja, pasando rosas y nos vamos a la misma. O sea, entra en bucle. Se entra rápida, se entera. Una. Puede aparecer en cualquier momento. Dos, algo. Ya ves. Me va a dar mucha rabia, ¿eh? No verlos girar. Tres, si ves que de repente se pone a cargar. Es como calentar la máquina. Cuidado el susto que yo ya no estoy tan cómodo. Deja de girar. La dejamos girar. Hola, ha tocado morada ahora. Eso quiere decir que vamos, te por favor, vamos. Pasa una Nege, pasa una Glock, pasa la Nova, la UMP. ¡Mortis! Vamos, menos mal que te lo he dicho, ¿eh? Buena, segunda rosa. O sea, ahora podemos seguir abriendo rápido. Sí, para calentar. Vale, la probabilidad es que dentro de 50 cajas no va a caer algo mejor, ¿no? Y la vemos girar. Esto es el truco, chavales. Se abren unas cuantas seguidas rápidas. Gaben le peta un huevo, abres una despacio y de repente. ¡Pum! Suma. Bueno, no es azul. Estas son las cajas de guantes y. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! Aquí la probabilidad de que haya uno guante ya es jodida, ¿eh? ¡Ojo! Venga, pasa la scout. ¡Chiquito! ¡Pasa otra vez! Va, hay que vivirlo, tío. Hay que vivirlo. Acuérdate. Cuando nadie abría cajas, que yo abría, que me caía una VIP hiperbestial, con Startup me tiraba al sofá en plan llorando, me caía algo rojo, lo disfrutaba. Hay que vivirlo, tío, hay que sentirlo. Vamos, va. Toque lo que toque, alégrate. Vamos, lo que toque. Vamos, coño. ¿Cómo que toque lo que toque? ¿Y si me cae algo azul? Sí. Vamos. Pues eso, vamos, hostia. Hostia, me ha caído algo, qué guapo. Oye, de verdad, ni una roja. Cuidado, que me va a tocar cortarme encima las pelotas. Pasa la MP7, hace que no vemos una roja a la hostia y nos quedamos con una P2000. 20 minutos después. 15. 17 y medio. 20 y 2 más y serán 10. 22 y medio. Y esta habrá sido vuestro opening. 25 euros gastados, que es lo que tenemos. Ahí está, hostia, qué de puta madre, ¿eh? Hay que celebrarlo. Míralo. Mira cuántas azules seguidas, No, no, que ha caído esta por medio. Quitando la morada, quitando la morada. Hostia. Llevamos 100 ya, ¿o qué? Llevamos más de 100. Llevamos 120 y no sé cuántas. Y sigo sin una roja, hola. Tú sabes que me dieron cuatro cuchillos y unos guantes, ¿no? Esta es. ¿Esta es? Esta es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa una roja! ¡Cuidado, Ney! ¡Vamos! ¡Ahí P2000 césped está de puta madre! Roja, ¡Hostia! ¡Ay, asoman las llaves ya por ahí! Hombre, llevan asomando ya un buen rato, ¿eh? Algo rojo al menos. O sea, déjame irme de este vídeo con algo feliz. Oye, Gaben, espabila. Espabila ya, que no, ya. En serio, no habéis casado. ¿Cuánto dinero se saca esta? ¿Os sirve esto de prueba? Esto os tiene que servir, chavales. Si o sea, el vídeo, no habráis cajas en el mundo. Voy a por ti. Yo te vuelvo a repetir que confío en que salgan unos guantes, ¿eh? ¿En serio? Pues toma arena, Rafa, a ti para tu pecho. Aún tengo esa esperanza, porque. No, no, y yo. O sea, hasta que no se acaben, puede pasar de todo. De hecho, en estas cajas te pueden caer una roja y dos guantes. La caja es única, tío. Pero es que cuando llevas 150 putas cajas abiertas y no te ha caído ni una roja. La verdad que la probabilidad se te va por el culo. Yo te lo juro, sigo con motivación. Después de todo, yo no sé cómo no estoy tirando en el suelo pataleando. Sigo con ganas, sigo con ilusión. Que luego me caen los guantes de 80 y la pantalla hoy se palma. Siempre que vas a tener que abrir 200 cajas más para los siguientes. Claro que no, pero es que estamos hablando, chiquito, de que tienen que caer unos guantes. Estamos hablando no de que nada, no cae. No, no, ni de coña. O sea, quedan 6 cajas. Quedan 6 cajas de 160. Y una roja. 60. Y una roja. Quedan 8. Quedan 8. Dime combinación. Roja. Dime una y una. Tal cual. 7-3. 7-3. Escúchame, este es el peor opening que he hecho en mi vida, ¿eh? Es el peor opening. Tío. Pasa una rosa. No digas eso porque va a tocar los todo guantes. Azules. Todo azules. Qué racha de azules. Solo he visto como 50 azules seguidas. 8-2. 8 no hay 8 cajas ya.
Cruza las palmas, Nate. Aprieta las manos. Hostia, hostia, que recortada. Hostia, que se me dio 14. Hostia, que hostia, chaval. Escúchame, que enseño el opening y la gente llora, eh. Vamos, por favor, vamos, quedan 5. Vamos, ¡vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Oye, Gaben! ¡Gaben! ¡Oye, joder, la 4 cajas, amigos. Se va toda la ilusión. Sigo pensando que puede estar. Puede ser, podemos salir de pobres. Hostia, y yo, el Rubius, hace mucho tiempo, tú te acordarás, le cayó en la última. Un cuchillo mariposa dijo, la última caja, me la juego. Y le cayó llena la puta última, que lo dijo 100 veces. ¿Por qué a mí no me pasa eso? Dámela, dámela ya. Ya le he dado, sí. ¿Pero cuántas azules hay? ¡Muchísimas! ¡Ay! Azules, menos una morada. Hostia, solo queda una. ¡Hala! O sea, nos estamos jugando 160 cajas. Claro que no lo miro, de hecho me salgo de... me voy. A la chaval. Vale, vale, a ver. No, este vídeo viene bien. Viene bien y diréis, a ver, ¿realmente merecía la pena que te gastaras 400 euros para enseñar esto? Ojo, las azules. Uy, menos mal que está esta, si no, igual rico, ¿no? Apa, o sea, mirad esto. ¿Cuál es la última? Menos mal que te tengo aquí, la peluita. 64, 72, 80. Aquí va la mitad. O sea, hasta la mitad no habíamos sacado nada. Tienes que meter de tus armas. Imagínate que de todo el opening ahí he recuperando 50 euros. Luego hago un contrato de rosas, meto 60 de los míos y me ha salido más caro. Y nada, vamos a sacar una roja. Espero que me llegue. Se viene el contrato, bueno. ¿Es tuya? ¿Tuya? Ya verás qué susto. Bueno. Una neonoa. ¿Y esas? Ojo, aquí sí viene una buena, eh. Es como para que me está doliendo, chaval. Uy, esa vale pasta, seguro. Esto. Susto. Madre mía, el revuelo. Chavales, resumen del opening. Se ha quedado en dos armas, ¿eh, Nick? Hemos reducido lo máximo que hemos podido. He hecho todos los contratos que podía y me he quedado con estas dos armas. O sea, he vendido unos guantes, he abierto 160 cajas, hemos hecho contratos de todo y me quedo con un OVP Neonoa, casi nuevo, precio de 30 euros. Revólver, hostia, hostia, que hostia. ¿Cuánto crees que cuesta el revólver? 5 euros el revólver. 54 euros hemos recuperado de 400. Ese es el resumen del opening de hoy. No abráis, no metáis dinero en cajas de Counter-Strike. Tal cual, tío, tenéis en la descripción Skinkla. Probarlo, meter 7 euros y ya, proporción, para que saliera igual que estos, tendría que dar un arma de 1 euro. Si os la dan, decídmelo. Yo mismo me quejaré de la ataque. No funciona así. Nos vemos.